el chef Alejandro Cuellar nos va a hacer un tacacho del Putumayo. Tacacho del Putumayo. Bueno, cuéntenos, le confieso, antes de, digamos, que me mandan el guión, no sabía que era un tacacho. Y yo creo que mucha gente está en una situación parecida. Entonces, explíquenos un poco qué es el tacacho y por qué escogió hacer un tacacho para esta edición, digamos. Bueno, el tacacho es una preparación que hacemos en Colombia, pero también lo hacemos en Perú y en Ecuador. Esta receta me la aprendí viviendo durante 2 semanas. Espere, estamos teniendo un problema con el micrófono de Cuellar. Esas cosas pasan cuando uno está en vivo. Entonces, en un momentico ya le vamos a arreglar una cosa al micrófono. ¿Se me cayó? No sé. Tenemos un problema técnico. Son las cosas. A ver. Pero sí, pasa. Pasa a veces cuando uno está en vivo, pero bueno, vamos entonces a hablar del tacacho, cocina del Putumayo. La verdad, me encantan estas oportunidades porque si a mí me preguntan que qué caracteriza el Putumayo en la cocina, la verdad tampoco sé. Y me parece especial que chefs como Alejandro, como Juan Manuel, digamos, que rescaten ingredientes locales y técnicas locales o cosas que están haciendo en distintas regiones del país y lo hagan de una manera, digamos, que con todo lo que han estudiado y lo que han visto en otras partes del mundo, y logran unos platos y unas cosas que son impresionantes. Entonces, pues sí, Alejo nos va a hacer hoy un tacacho del Putumayo. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno. Problema técnico solucionado. Bueno, esta es una receta linda porque no es solamente típica en Colombia, sino es típica en Colombia, Perú y Ecuador. En esa zona hay una comunidad indígena que son los Cofán. Mayormente están acá en Colombia, pero también están en esas regiones. Esta receta la aprendí. Fui a quedarme con una comunidad indígena 2 semanas y allá nos comunicaron un poco su gastronomía, y escogí este plato por 2 motivos. Uno, porque es muy fácil de hacer y muy sabroso. ¿Y conseguir tacacho, Alejo? No, tacacho es el nombre de la receta. Ah, ok. Es muy sencillo, ya van a ver. Y también lo quería hacer porque no muchos conocemos de nuestros indígenas en el Putumayo, que son los Cofán. Entonces, los ingredientes son muy sencillos. Lo único que necesitamos es plátano verde, cebolla larga, cerdo y cilantro. Yo creí que el tacacho era algo. Una parte de un animal, bueno, no un animal. Lo más interesante de esto es que nosotros estamos usando acá como chicharrón de cerdo. Okay. Pero lo simpático es que ellos hacen chicharrón con el mamífero que cojan. Entonces nosotros probamos chicharrón de mono, chicharrón de venado. ¿Y cómo le fue con eso? Delicioso. ¿Sí? Delicioso. Entonces, para empezar, les explico cómo lo hacen ellos. Ellos cogen la carne cruda, la cocinan en un sartén hasta que quede crocante, y a eso le echan unas migas de plátano verde con cebolla larga y cilantro. Okay. ¿Listo? Yo voy a hacer una pequeña variación, y es que para que la carne quede más, la carne de cerdo quede más suave, la vamos a cocinar durante 2 horas. Okay. ¿Listo? Que ya hizo ese trabajo. Ya hicimos ese trabajo. Acá tengo agua hirviendo, entonces lo primero que voy a poner es el plátano. Es que a mí con este tipo de preparaciones lo que me parece una delicia es que el cerdo quede como suavecito y jugoso. Exacto. Pero que tenga el tema crocante, que sea una mezcla como de las dos cosas. Hay una cosa muy divertida, es que aunque a nosotros nos gusta eso, no a todas las culturas les gusta eso. Por ejemplo, en Asia a ellos no les gusta la carne suave, a ellos les gusta roer del hueso y que quede dura. Okay. Los indígenas también. Los indígenas, por ejemplo, la parte que más les gusta el pescado es la cabeza, no el cuerpo, porque a ellos les gusta poder roer la carne porque es la que más sabor tiene. Okay. Entonces, lo que a nosotros nos gusta no necesariamente es lo que a todas las culturas les gusta. No, perfecto. Sí, uno finalmente va educándolo en la palabra, pero como creando unos gustos y unas cosas a través del tiempo con lo que uno va comiendo y como va creciendo, digamos. Exactamente, es muy cultural. Pero si la carne está un poquito más suave, ¿pierde un poco de sabor? No, para nada. ¿No tiene nada que ver? Nada que ver. Ok. Yo acá puse el plátano, voy a poner cebolla larga y nosotros vamos a usar un cilantro que se llama cilantro cimarrón. Okay. Se usa mucho en el Pacífico y en el Amazonas. Es una hoja mucho más grande que cuando se cocina sabe muy similar al cilantro. Okay. ¿Sí? Si ustedes no lo tienen, usen cilantro común y corriente. Vamos a poner esto acá y en el mismo sitio vamos a poner nuestro cerdo. Antes de ponerlo, le vamos a poner buena sal por todos lados. ¿Sí? Y lo metemos ahí. Ahí está. Listo. Ahí lo vamos a dejar dos horas. Dos horas. Listo, 2 horas. A fuego bajito. El plátano lo vamos a dejar
más o menos 25 minutos. Ok. ¿Listo? ¿Cuál es la idea del plátano? Que quede cocinado, pero que no quede sobrecocinado. No queremos hacer un puré. Ellos son como unas migas. Lo lindo es que ellos, para rallar este plátano, ¿sí? Nosotros simplemente vamos a usar un rallador, pero lo que nosotros hicimos, yo viajé con un antropólogo y con una antropóloga y con un fotógrafo que se llama Alejandro Oces, que se especializa en fotografía gastronómica, y fuimos con ellos a la mitad de la selva a hacer los ralladores con los que muelen el plátano. Son unas raíces de una palma que tienen muchas púas, entonces ellos lo cortan, simplemente le pelan una parte para que uno lo pueda coger, y ese es un utensilio que usan para rallar el plátano. Entonces fue muy lindo porque fuimos, aprendimos el nombre de cada uno de los ingredientes en su lenguaje, vimos cómo decían las herramientas, entonces no solamente aprendimos a hacer la receta, sino que aprendimos a hacer los utensilios. Perfecto. Aprendimos cómo se dice en Cofán, etc. Entonces yo acá ya tengo un cerdo que cociné durante 1 hora y 45 más o menos. Okay. Y lo que vamos a hacer es laminarlo, ¿sí? Él cuando está frío es mucho más duro de lo que está en realidad. Okay. Porque se compacta todo el colágeno, pero en el momento en el que lo calentemos, digamos que va a volver a ser blandito. ¿Y eso se sella en el sartén? Exactamente. Okay. Esto ya en este momento es como si fuera una tocineta, ¿sí? Entonces, le confieso que el cerdo es mi proteína animal favorita, digamos. Si me pones con entre res, pollo, cerdo, pescado, me quedo con el cerdo de lejos. Me parece el más versátil, así uno pasa una cantidad de cosas. Es correcto. Vamos a poner nuestra mantequilla. Uf, no, esto empezó. Si queremos, podemos seguir saborizando. Ok. Quedan más o menos 5 o 6 minutos, como usted. No, menos. ¿Menos? Es, claro, claro, porque... Ah, apagué esto. Apagué las dos. Como ya está cocinado, en este momento lo único que estoy buscando es que se dore. Ok. ¿Sí? Y sacar, digamos, que el tema crocante. Exactamente. Es en este momento. Ok. ¿Y el plátano únicamente se usa para el tema de sabor o lo va a usar para algo más ahorita con... No. Platemos? En realidad, lo que ellos más comen es plátano. Ok. Todo el tiempo están comiendo plátano porque es lo que más tienen. No todo, piense que ellos se alimentan de cacería o de pesca. Entonces, si no pescan o no cazan... Plátano. Plátano. Pero pues una buena solución. Una buena solución. Peores problemas ha habido. Exactamente. Ahí está. No pasó nada. Cosas que pasan en vivo. En la cocina, güey. Y en la cocina. Ahí está, damos la vuelta. Entonces, si ve, ya antes se empieza a volver crocante. Pero es de una. Es de una. Voy a poner acá un poquito. Perfecto. Entonces, yo acá tengo, digamos que esto lo vamos a seguir cocinando, lo vamos a sacar y vamos a rallar el plátano. Ok. ¿Sí? El plátano ya está cocinado. Nos preguntan que qué parte del cerdo es. La panza. La panza. Es esta parte de acá. Okay. Ellos usan cualquier parte, pero... ¿Y alguna razón específica por la que usted usa la panza? ¿Es el sí. tema de la...? Ellos también usan la panza porque tiene bastante grasa. Ok. Esa grasa es la que vamos a usar para humectar esto, porque si ustedes ven, esto está totalmente seco. ¿Sí? Entonces, apenas le pongamos esta grasa, la va a absorber y va a tener todo el sabor del animal. A esto le vamos a añadir... Vamos a poner esto acá, al puré le vamos a poner un poquito de cebolla larga. Pues me parece interesante la elección, además, porque no lo tenía en el radar, o sea, no tenía ni idea, digamos, de todo lo que nos ha contado y al final la comida colombiana, yo creo que uno se tiene que echar unas buenas viajadas porque hay una cantidad de cosas que en general hay por explorar y por conocer. Exactamente. Sí, digamos que hay muchas recetas fáciles colombianas que podemos hacer, pero pues la idea también es compartir alguna que entendamos qué es, porque si yo le llego acá a cocinar mico, pues no creo que... Esta no me pareció muy complicada, digamos. No. La idea de esto es que la gente lo pueda hacer en su casa y sobre todo personas que no viven en Colombia. Claro. ¿Sí? En cualquier país pues se consigue panza de cerdo y en cualquier país se consigue plátano verde. No, y que cuando uno está por fuera, de las cosas que más falta hacen es pues, la comida. Exactamente, es como lo que más nos recuerda a casa. Claro.
Le ponemos un poco de nuestro cilantro chimarrón. Yo lo que voy a hacer es, voy a sacar ya mi cerdo, ya está crocantico. Ya tiene mis cubiertos por ahí, yo estoy listo para probar eso. Ahí está. Vamos a sacar esta hoja acá. Uf. No, tiene muy, muy, muy buena cara. Y vamos a agregar nuestro plátano. Ese plátano ya está cocinado. Es importante no sobrecocinarlo. Porque ¿Qué pasa? Eso le iba a preguntar. Si no se le va la mano, digamos. Digamos que no pasa nada. El problema es que esta receta, la idea es que queden como unas migas. Ok. ¿Sí? No, no es un puré. Es como si fuera un arroz. ¿Sí? Obviamente queda un poco más masacotudo, pero la idea es que no sea un puré tampoco. Okay. ¿Listo? Acá lo vamos a cocinar. Le podemos poner, si queremos, un poco de nuestra agua de cocción. Un tema de sabor. Un tema de sabor, un tema también de textura. Me va a hidratar un poquito y va a tener... Alejo, nos quedan 5 minutos para... Ya. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Estamos al otro lado? Sí, esto ya está y el cerdo ya está. Buenísimo. Sí, lo único que quiero acá es que me absorba un poco más mi sabor. Ahí está. Es como una mezcla entre puré y las migas. Ok. Sí, tampoco es que quede totalmente suelto. Ahora. Tampoco haya probado eso, nada así. Digamos. Ellos mezclan todo. Ellos echan, tienen el cerdo acá picado pequeñito, echan esto, revuelven y sirven. Okay. Yo lo que hice fue... digamos que separar nuestra carne porque por temas de presentación, por tema de que pues, nos gusta que la carne sea suave, que esté separado, es más cultural, okay. pero esa es la todo idea. Todo es válido, digamos, al final. Todo es válido, los sabores siguen siendo los mismos, ahí ya está absorbiendo todo el sabor del cilantro, todo el sabor de la cebolla larga, aquí está. Vamos a servir con nuestra cuchara. Buenísimo. Cogemos esto acá. Además, este plato está divino porque está lleno de mariposas azules. Y en la selva uno ve estas mariposas todo el tiempo. Buenísimo. Alejo, nos preguntan que con qué sabor hizo el cerdo. Le puse cebolla larga, sí. Cilantro cimarrón. Y créanlo o no, el plátano saboriza mucho y que el plátano tenga la cáscara hace que tenga muy buen sabor. El plátano tiene mucho, mucho sabor en su cáscara. Normalmente no lo usamos tanto. Bueno, le vamos a poner acá unos pedacitos de nuestro cerdo. Póngalos todos. Ahí estamos. Buenísimo. Vamos a terminar con algo que es muy interesante es los cofanes se caracterizan por sus hierbas medicinales, entonces tienen muchas hierbas, pero nunca las usan para cocinar. Entonces yo, por ejemplo, les hice un arroz con achote y les pareció lo más raro, como si estuviera pintando con pintura, porque ellos la usan para pintarse claro. Todos los días. Todos los días se pintan la cara con achote. ¿A qué cámara? Espérense, lo vamos a decorar con... Y si me consigue unos cubiertos, producción, pues para comerme el tacachito. Ahí está, es una receta muy sencilla, muy fácil de hacer, muy sabrosa, pero además tiene una carga de patrimonio cultural importante que es el tacacho. El tacacho. Los cofán son una comunidad que está desapareciendo, porque lo que pasa es que los jóvenes deciden irse a la ciudad y manejar claro. Uber y... Entonces ni se saben el idioma, ni se saben las recetas y se están lástima. Desapareciendo. ¿Sí? Entonces aprovechar estos espacios para compartir, no solamente recetas deliciosas que ustedes pueden hacer para celebrar el Día de Nuestra Independencia, sino para que todos conozcamos un poco más nuestra cultura y lo que está pasando en el resto del país. Además que son sabores muy comunes, ¿no? Hoy, por ejemplo, alguien hizo una marranita, mismos ingredientes. ¿Sí? Delicioso, Alejo. Otra cultura. Delicioso
inesperado, porque digamos que se sale un poquito del cliché o de lo que uno espera cuando le hablan de cocina colombiana, no es, pero totalmente. Realmente en nuestro país hay de todo. En nuestro país hay de todo. Probarlo con animales salvajes es muy interesante. Okay. Pues comer chicharrón de mono. Pues, no, debe ser toda una experiencia. Es un poco raro culturalmente, pero hace parte de nuestro patrimonio, es lo que comen allá. Y es lo que más les gusta, además. Okay. A ellos lo que más les gusta es el mono. ¿Y la diferencia, digamos, entre un mono y el cerdo en términos de sabor o es textura o usted cómo lo...? También tiene mucho sabor. El mono tiene... Yo voy a comer un poquito tiene más el ¿sí? Y obviamente esta es una interpretación de un plato típico de ellos. Ellos no se lo comen así, pues no es exactamente igual, pero los sabores siguen siendo los mismos. ¿Qué es lo importante? Siga contando porque yo estoy acá ocupado. Sabores que nos acuerden al original. Sí, obviamente todas las personas que están por fuera de Colombia probablemente no van a poder encontrar exactamente los mismos ingredientes, pero lo importante es que sepa lo suficientemente familiar como para que nos acuerde a casa. Alejo, delicioso. Me encanta que se haya ido con un tema como desconocido de alguna manera, saliéndose un poco de lo que esperaba. Sin palabras, muy rico. El cerdo lleno de sabor, el toquecito crocante y una carne muy jugosa. Muy jugosa. Les recomiendo que me sigan en mis redes, Collar Cocina, con Y de Yuca. Y bueno, si prueban este plato, por favor, compártanlo con nosotros con el numeral. ¿Cómo es el numeral? Lleno de sabrosura.